Hola, buenos días y bienvenidos a este webinar sobre las oportunidades de la digitalización en el sector de automoción especialmente. Eh, hoy tenemos el placer de contar con una de, de nuestras empresas asociadas, Siemen, que nos va a hablar sobre una tecnología que hemos identificado como esencial en nuestra estrategia PTCIC, como ya sabéis. Eh, esta serie de webinars técnicos es una actividad que hacemos desde la Comisión de IMAX de Desernauto y en línea con la estrategia que tenemos desde la plataforma tecnológica M2F para poner en valor eh, tecnologías esenciales y, y temáticas clave para el sector dentro de, de nuestra estrategia. Y en el caso de, de lo que vamos a hablar hoy, que es los eh, gemelos digitales. Es, hemos, lo hemos identificado como tecnología tanto desde la MDI que tenemos de sistema de almacenamiento para el tema de, de los módulos electrónicos embebidos del automóvil, pero también dentro por supuesto dentro de, de la MDI de industria inteligente en, como aplicación eh, en todo lo que es el ciclo de vida, desde el, el propio diseño del producto y para reducción del tiempo del diseño y de los costes de rediseño hasta la propia producción para intentar hacer esa comparación con el modelo físico eh, en tiempo real y poder garantizar la producción y hacerla más eficiente, incluso en la postventa, para, para poder conocer el estado del producto y las necesidades de mantenimiento. Y sin más, como os decía, hoy contamos con un ponente por parte de Siemens, eh, Juan Carlos Sánchez experto en las soluciones de digitalización de Siemens Digital Industry Software. Eh, Juan Carlos, cuando tú quieras, eh, por favor enciende enciende tu cámara. Eh, os recuerdo que después de, de la presentación de Juan Carlos tenemos un tiempo de, de preguntas para poder hacerlas. Por favor, utilizar la herramienta que tenemos de preguntas y respuestas y os iremos dando turno eh, pues, cuando veamos, según veamos el tiempo. Y si no, pues responderemos por email. Pues cuando tú quieras, Juan Carlos. Vale, muchas gracias. Eh, creo que tengo que compartir. Perfecto. Vale. ¿Se ve perfecto? ¿Se me oye? Sí, se te vale. oye y se te ve perfecto. Vale, pues vamos adelante. Hola, buenos días a todos. Gracias por, por vuestro tiempo. Y bueno, antes que nada, gracias a Cecilia por su introducción. Eh, como ya se ha comentado, mi nombre es Juan Carlos y bueno, trabajo desde hace más de 20 años para Siemens Digital Industry Software. Eh, trabajo más concretamente en el departamento de, de preventa como pre Solution Consultant, o si queremos decirlo, pues como técnico de, de preventa, ¿no? <laughs> más en, en castellano, de acuerdo. Y mostrando, pues sobre todo, mi principal tarea son mostrar a nuestros cross clientes o posibles clientes pues algunas de, de las, nuestras soluciones de, del portfolio de, de digital enterprise más concretamente hay muchas soluciones dentro del digital enterprise como veremos durante la presentación pero más concretamente pues estoy focalizado en la parte de, de PLM o Product Lifecycle Management de acuerdo eh, que como veremos durante la presentación pues se hace de hilo digital conectando pues los diferentes gemelos Como resalta el vídeo de, de introducción que, acabo de, que acabamos de ver, pues eh, los retos a nuevas épocas, nuevos retos, No, los retos son cada vez mayores y fabricar se está convirtiendo pues, en una actividad cada vez más exigente ¿no? para, y pensamos que para dominar tanta exigencia es necesario dar una nueva forma a, a la industria, ¿no? a crear una nueva industria digital. ¿no? La, la transformación digital o la digitalización eh, está en pleno, se encuentra en pleno apogeo y está impulsada por muchos temas eh, de actualidad, ¿no? Pero, ¿qué significa la digitalización para, pues, para la industria de fabricación y más concretamente para la industria de automoción? Pues bueno, digitalización pensamos que significa individualización, donde los requerimientos de los clientes con respecto a a los productos, pues aumentan cada, cada vez más, ¿no? Todos queremos, incluido pues, yo mismo, ¿no? Productos personalizados que, que, que satisfagan nuestras necesidades y, y nuestros deseos, ¿no? Digitalización también significa, por ejemplo, diseño generativo, que emita un enfoque evolutivo de, de la naturaleza, ¿no? Pues permitiendo optimizar nuestros diseños digitalización significa por ejemplo inteligencia artificial ¿no? que, que está cambiando la forma en la que desarrollamos los productos no solo los productos sino también los métodos de, de producción por ejemplo veremos durante la presentación digitalización significa fabricación aditiva que, que bueno pues que está muy de moda y que está transformando pues desde el diseño hasta hasta los procesos de fabricación y digitalización por ejemplo significa edge computing que, que bueno pues que nos permite usar más datos cada vez más datos recoger cada vez más datos y utilizarlos pues cerca de la fuente donde se generan esos datos no por, por ejemplo en las máquinas vale Si echamos un vistazo a los retos o, o desafíos de la industria, ¿no? algunos preferirán llamarlos oportunidades, ¿no? pues veremos que, que son todos altamente dinámicos para la industria en general y más en particular para la industria de, de los fabricantes de, de automóviles. ¿no? Por ejemplo, si nos centramos en los nuevos métodos de fabricación, pues vemos la, aparece la fabricación aditiva, que permite la creación y la producción de componentes que, que, bueno, que hace unos años era impensable. Eh, producirlos de, de esta manera, de acuerdo, o diseñarlos simplemente de esa manera. Por otro lado, existe, por ejemplo, un número creciente de, de conceptos de lo que llamamos conceptos de conducción, no. Pues ahora existen, por ejemplo, lo que llamamos los coches eléctricos, existen coches híbridos y, por supuesto, existen los coches diésel y gasolina. ¿no? En definitiva, pues hay una más amplia variedad de, de productos y, por supuesto, también existen nuevos conceptos en cuanto a la automatización por ejemplo un tema muy importante últimamente es el, el caso de los vehículos autónomos de acuerdo la pregunta que nos planteamos es pues cómo puede ayudar la digitalización cómo pueden ayudar los diferentes gemelos digitales a hacer frente a, a estos próximos retos a los que a los que nos vamos a enfrentar de acuerdo eh, desde Siemens pensamos que, que la, respuesta, o la respuesta puede ser la, la digital enterprise. ¿no? Un, el enfoque global de, de digital enterprise o empresa digital, como queráis llamarlo, pues nos permite crear gemelos digitales en la industria de automoción que nos van a ofrecer unos, una serie de beneficios bastante tangibles, ¿no? como por ejemplo, desde reducir sustancialmente la cantidad de prototipos necesarios durante el desarrollo de, de nuevos automóviles. Hasta, por ejemplo, predecir el desempeño de las líneas de producción y de los propios productos. ¿De acuerdo? El gemelo digital en la industria de automoción es un modelo virtual preciso de un automóvil o de un vehículo o de una planta, por ejemplo, de producción. ¿no? Este gemelo muestra su desarrollo a lo largo de, del ciclo de vida. Y permite, nos, va predecir, nos va a permitir perdón, predecir el comportamiento, optimizar el rendimiento e implementar, por ejemplo, conocimientos de experiencias previas o, o anteriores. ¿no? Eh, nuestro concepto integral de gemelo digital pues, constaría o consta de tres partes. ¿no? Por un lado tendríamos el gemelo digital de, de producto, por otro lado tendríamos el gemelo digital de producción y por último tendríamos el gemelo digital de rendimiento, tanto del producto como de la producción. Entonces, gracias a nuestra amplia experiencia en el dominio y a, y a herramientas optimizadas que pasaremos a ver a continuación, pues Siemens es la única empresa capaz de, de ofrecer este enfoque global de, de lo que llamamos empresa, empresa digital. Comencemos pues con... Con lo que llamamos o con lo que denominamos el gemelo digital de, de producto. ¿no? El gemelo digital de producto, pues, comprende todo el automóvil. Y cuando digo todo, todo el automóvil, me estoy refiriendo a, al software, eh, a la parte mecánica, a la parte electrónica, a los sistemas eléctricos y también a, a su comportamiento físico. ¿Para qué utilizamos este gemelo digital de producto? Pues bueno, sus usos pueden ser múltiples, pero por ejemplo, se utiliza para, para diseñar el propio producto, para simularlo y para validarlo en cada paso del proceso de desarrollo. Y nos va a permitir identificar los problemas y los posibles fallos antes de, de comenzar a producir las piezas reales. ¿De acuerdo? Por ejemplo... El comportamiento físico se puede simular utilizando la geometría 3D del producto pues para optimizar, por ejemplo, el comportamiento del material, la aerodinámica o, por ejemplo, cómo se transmite el calor. ¿de acuerdo? La, la mecatrónica, la electrónica y el software integrado pues también se diseñan y se simulan en este entorno virtual. Y la digitalización lo que nos permite es ahorrar tiempo y dinero reduciendo drásticamente el número de, de prototipos necesarios. Aparte de que permite que diferentes disciplinas ¿no? trabajen en el mismo proyecto de una forma simultánea. También nos permite simplificar la configuración de, de diferentes versiones de, de productos y admite, por ejemplo, nuevos, proceso, perdón, nuevos procesos de, de producción, como por ejemplo puede ser la fabricación aditiva que hemos comentado ya anteriormente. A continuación, pues echaremos un vistazo a algunos ejemplos de del gemelo digital de, de producto por ejemplo en NX la herramienta CAD de Siemens o una de las herramientas CAD de Siemens no solo podemos diseñar las, las superficies de la carrocería sino que disponemos de diferentes herramientas de análisis para validar por ejemplo dichas geometrías, ¿no? pues ejemplos típicos en el mundo de automoción pues por ejemplo son el, el análisis de las líneas de, de reflexión de la luz sobre las superficies de la carrocería o o el análisis de, de, de la curvatura de, de las superficies de esa carrocería ¿no? pues para detectar cualquier anomalía que a simple vista no se vería o para detectar cualquier discontinuidad en cuanto a tangencia, por ejemplo, con las superficies diseñadas. ¿De acuerdo? Hoy en día, los departamentos de ingeniería pues deben desarrollar Productos que integren funciones, no solo funciones mecánicas, sino funciones con electrónica y con controles, utilizar los nuevos materiales de, del mercado y métodos de fabricación en ciclos cada vez más cortos. Esto requiere que, que las prácticas de, de ingeniería evolucionen hacia un enfoque de gemelo digital, ¿no? que permita seguir un proceso más predictivo para el desarrollo de productos. Por ejemplo, en este punto, Sin Center. Combina de manera única pues, la simulación de sistemas, el CAE 3D y los test para predecir el rendimiento de todos los atributos críticos de una forma temprana y durante todo el ciclo de vida del producto. Por ejemplo, en el ejemplo que tenéis en pantalla, vemos lo, pues, los resultados que obtendríamos de aplicar diferentes cargas en, en partes de, de la carrocería o de la estructura de un automóvil para comprobar si es necesario pues, optimizar el comportamiento físico de, de la estructura. Otro ejemplo muy conocido de, pues, para aquellos que siguen el mundo de la Fórmula 1 o, por ejemplo, que están en el mundo del, del triatlón, donde bueno, pues, la aerodinámica cada vez juega un papel más importante, ¿no? pues, eh, sería ¿no? el uso del gemelo digital en este caso para... Pues para realizar simulaciones de, de aerodinámica. ¿no? Sin Center 3D, pues no, no es necesario tener el producto o un prototipo físico del mismo para realizar eh, estas simulaciones, al igual que tampoco es necesario pues, disponer de, de, de un túnel del viento pues, para poder realizar este tipo de, de simulaciones, sobre todo pues, en, las, en las fases iniciales de, del diseño del producto. Eh, si hablamos de, de vehículos eléctricos, pues los motores de tracción de, de estos vehículos son los componentes más costosos después de, de la propia batería. ¿no? El rendimiento y la eficiencia de, de estos motores es fundamental para, pues, para garantizar que los vehículos eléctricos pues, puedan ofrecer la autonomía y el rendimiento deseados. ¿no? El desafío clave a la hora de diseñar estos motores se basa en reducir de forma significativa el, el tamaño, el volumen de, del motor, mientras se aumenta su rendimiento y su eficiencia sin sacrificar lo que sería su vida útil o, por ejemplo, aumentar pro problemas de, de ruidos y, y vibraciones. ¿no? Pues el marco integrado de simulaciones de componentes y, y de sistemas de Siemens pues permite a los OEMs y, y a los proveedores pues acelerar el diseño de, de estos tipos de motores eligiendo desde el inicio la arquitectura de motor adecuada, eh, el diseño para abordar el rendimiento, la gestión térmica y los problemas de, de desmagnetización que limitan la vida útil de estos, de estos motores. Eh, por otro lado... La aparición de, de los vehículos autónomos eh, ha hecho que, que las empresas de automoción tengan que, que darle una vuelta, tengan que repensar eh, el desarrollo de, de sus productos. ¿no? Hay que diseñar una nueva generación de electrónica, hay que crear eh, algoritmos de software avanzados, hay que integrar nuevos sensores sofisticados. Y hay que optimizar atributos de rendimiento como son la seguridad, por supuesto, la comodidad y también la, la eficiencia energética. Eh, es necesario o deben probarse millones de, de escenarios en entornos virtuales bajo diferentes condiciones, pues ya sean climáticas, ya sean de luz o ya sean condiciones dispares de, de la propia carretera. ¿no? Estos son problemas complejos que, que requieren de, de un nuevo enfoque, no podemos utilizar el enfoque tradicional. En este punto, pues la digitalización es clave para, para la innovación, por ejemplo, en el desarrollo de, de los vehículos autónomos. Cada vez más, también por otro lado, pues el software se está convirtiendo eh, en un factor determinante. Eh, cada vez más importante en el desarrollo de un automóvil. ¿no? Hoy en día los coches son en gran medida ordenadores con ruedas, ¿no? con entre 70 y 100 unidades de control electrónico, pues que controlan desde cosas como puede ser la inyección de combustible, como regular el comportamiento de los frenos, o supervisar, por ejemplo, el aire acondicionado entre, 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 perdón, entre muchas otras cosas. No, 100 millones de líneas de código en un coche moderno frente a las 14 millones de líneas que puede llevar, por ejemplo, un Boeing 787. ¿De acuerdo? El, el software está asumiendo pues, tareas cada vez más importantes dentro de, del propio coche, ¿no? Tareas importantes como son el, el intercambio de datos con otros usuarios de la carretera o con la propia infraestructura. Eh, tareas como son la actualización de, de los vehículos desde de la nube. De acuerdo. Y con el tiempo también pues, tareas como son la, la conducción autónoma de la que hemos hablado previamente. ¿no? <laughs> perdón. Para afrontar este reto, por ejemplo, Siemens cuenta con, con Polarion, que es una, una solución de, de gestión del ciclo de vida de, de aplicaciones en la que se puede definir, crear, tear, crear perdón, testear y gestionar eh, sistemas de, de software completos. ¿de acuerdo. Polarion es una solución 100% web que puede servir tanto a equipos pequeños de, o a equipos formados por, por cientos o, o miles de, de usuarios incluso. Eh, por otro lado, diferentes estudios, eh, ya hemos hablado antes, muestran un crecimiento significativo de, de la fabricación aditiva eh, en automoción, ya sea para diseñar piezas, ya sea para diseñar prototipos funcionales o ya sea para, para diseñar utillajes. ¿no? Un crecimiento, se espera un crecimiento anual del 25% que parece que no va a cambiar eh, en lo que serían los próximos 10 años. ¿no? Este crecimiento y las fuentes derivadas, las fuentes de ingreso derivadas de, de, de la fabricación aditiva, pasan porque la fabricación aditiva se utilice, empiece a, a, a utilizarse cada vez más con fines productivos, es decir, la fabricación de piezas finales, la fabricación de piezas terminadas, ya sean de, de metal o, o de polímero, ¿de acuerdo? lo que nos permite la fabricación aditiva pues son diseños revolucionarios que, que no podrían producirse pues con los métodos convencionales o que conocíamos hasta, hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces bueno, pues para completar o para hacer posible la fabricación aditiva, por ejemplo en x Topology Optimization permite al diseñador crear diseños generativos ¿no? Proporcionando al sistema pues algunas restricciones en cuanto a, a pesos volúmenes o o, por ejemplo, esfuerzos que deben resistir y permitiendo que sea el software el que calcule el diseño más óptimo de, de forma automática. Pues normalmente los resultados de estas optimizaciones pues, suelen ser formas biónicas, ¿no? que en este caso sí tienen un peso y una rigidez optimizados. ¿no? Entonces, una vez obtenidas esas formas biónicas, pues con NX Convergent Modeling, el diseñador pues, puede adaptar esos diseños generativos, esas formas biónicas, pues para adaptarse al resto de piezas con las que tiene que, que, que unirse, por ejemplo sin necesidad que tener, de tener que volver a rediseñar o remodelar toda la pieza por otro lado también funcionalidad como Lattice Structure pues ofrece la posibilidad de aplicar estructuras de, de celosía que lo que nos van a permitir es pues aligerar en peso la, las piezas ¿de acuerdo? Y hasta aquí, bueno, pues algunos de los ejemplos del gemelo digital de producto. Hay muchos más, sí, seguro que todos conocemos muchos más, pero bueno, el tiempo de la presentación es limitado y bueno, pues a continuación echaremos un vistazo al, al gemelo digital de, de producción, ¿no? Eh, asegurar que la producción alcanza un resultado requerido, el resultado que, que queremos, es el objetivo principal a la hora de, de planificar esta producción, ¿no? El planificador, entre otras cosas, pues tiene que definir las líneas de producción y seleccionar el, el equipamiento necesario, como pueden ser, por ejemplo, los robots y, por ejemplo, las cintas transportadoras. ¿no? El, el gemelo digital de producción y, y con el portfolio de, de soluciones de Digital Enterprise, pues es posible planificar todo el proceso de fabricación en un entorno totalmente virtual, ¿no? desde el diseño del layout de, de las líneas, hasta, por ejemplo, la visualización de, de los flujos de, de material y la detección de los posibles cuellos de, bat, de botella, pasando por, por ejemplo, por la simulación de, del código PLC para el hardware de, de automatización. ¿no? Todo esto lo que conduce es a una puesta en marcha virtual que nos ayuda a probar y optimizar pues, nuevas líneas de producción, pues reduciendo el tiempo y el esfuerzo y el riesgo necesarios de, de la puesta en marcha real. ¿no? La digitalización en la producción también lo que nos está ayudando a, a lo, está ayudando a los fabricantes de automoción a superar desafíos como veíamos a, al inicio de todo, ¿no? como son automóviles cada vez más individualizados, cada vez más personalizados. ¿no? En lugar de tener una producción en, en cadena fija, pues la digitalización lo que nos permite es una producción modular y flexible que se adapta más rápidamente a, a los requerimientos cambiantes. Team Center Manufacturing permite planificar el proceso de fabricación conectando el producto con, con el proceso, ¿no? los recursos y los datos de planta, convirtiéndose en la única fuente de conocimiento y capaz de unir lo que sería el gemelo digital de producto con el, pro, con el, de, con el de producción. ¿no? Hemos visto antes que tenemos un gemelo digital de producto y ahora tendemos un... Bueno, vamos a tener diferentes versiones de un gemelo digital de producción. Entonces, lo que nos va a permitir Teamcenter es tenerlos todos en, en el mismo sitio y conectarlos para, por ejemplo, pues, colaborar tanto en la planificación, por ejemplo, en la planificación de, de los procesos de producción. ¿de acuerdo? Conecta de manera consistente y precisa la planificación con la producción, asegurando, por ejemplo, que los datos de fabricación correctos se entregan y sean accesibles de, desde el taller. Por ejemplo, pues, se pueden crear fácilmente instrucciones de trabajo electrónicas y se garantiza que, que la instrucción correcta pues, aparece en la estación de, de montaje correcta durante, pues, durante la fabricación. Antes hemos visto en X pues, eh, más en las facetas de, de diseño y de simulación, ¿no? pero en X pues, no solo ofrece soluciones. Como he dicho, para el diseño y la simulación ¿no? en, en el entorno del gemelo digital, sino que también tiene, pues, por ejemplo, la aplicación Line Designer que nos va a permitir eh, en crear pues, parte del gemelo digital de producción. ¿no? Con Line Designer pues, se pueden diseñar y visualizar layouts en 3D pues, de lo que serían o de lo que van a ser las líneas de, de, produ de producción, integrado con, con Team Center y con la planificación de, de la fabricación. Pues Line Designer es fundamental para definir procesos de producción optimizados, ¿no? optimizando por ejemplo el espacio que tenemos en la planta o en la fábrica y maximizando también pues, los recursos disponibles que tenemos. El layout que acabamos de ver, generado previamente en Line Designer, pues se puede utilizar aguas abajo para validar el, el proceso de fabricación con, con Process Simulate. ¿no? incluida, por ejemplo, la validación de, de los programas PLC en un entorno virtual antes de, de su uso <coughs> perdón, en equipos reales. ¿no? Todo dentro de, de una solución integrada para el diseño de, de sistemas de, de producción. <coughs> Process Simulate permite, nos permite diseñar, simular y también programar operaciones fuera de línea utilizando, por ejemplo, robótica y automatización. ¿De acuerdo? Mediante el uso de herramientas de colaboración, pues mejora la comunicación y la coordinación entre diferentes disciplinas de fabricación, lo que nos va a permitir pues, tomar decisiones con más información y de forma más inteligente y poner en línea los sistemas de automatización mucho más rápido y, y con menor número de, de errores. Las capacidades de análisis estadístico y de simulación de eventos discretos de Plan Simulation pues, se pueden utilizar, por ejemplo, para optimizar el, el flujo de materiales, la logística dentro de la planta, la utilización de, de las máquinas y los requerimientos en cuanto a mano de obra. ¿no? Esto pues, nos va a permitir verificar rame, rápidamente los posibles cuellos de, de botella, validar los materiales transportados. Y, por ejemplo, ver la utilización de, de los recursos a, a lo largo del tiempo, ¿no? pudiendo evaluar de esta forma pues, múltiples procesos alternativos hasta dar con, con el óptimo. Eh, una vez hecho lo anterior, pues, podría dar paso o podría comenzar la ingeniería de, de producción. ¿no? Automation, Automation Designer es una aplicación para, que nos permite diseñar sistemas eléctricos, configurar hardware y de desarrollar código de software de automatización, no permite la ingeniería funcional y mecatrónica de sistemas y de máquinas de, de producción, <coughs> perdón permite a los ingenieros eléctricos y de automatización pues trabajar en un modelo de datos integrado ahorrando pues tiempo y eliminando errores, no combinado como Hemos visto antes con las capacidades de puesta en marcha virtual de NX, pues hace que el proceso completo desde el concepto, desde que tenemos el concepto hasta, hasta la realidad, pues sea más rápido que, que nunca. El código de automatización se valida previamente en el mundo virtual. Pues para garantizar que, que la planificación de procesos funciona en el mundo real. ¿no? Las soluciones de puesta en marcha virtual de Technomatis pues nos van a permitir depurar la lógica de control de automatización y el código PLC en un entorno virtual pues antes de descargarlo en los equipos reales. ¿no? Al simular y validar virtualmente el equipo de automatización, pues se puede confirmar que, que funcionará tal y como esperamos y se reducirán pues, de forma significativa a los costes de, de la instalación del sistema y el tiempo de puesta, de puesta en marcha. Otra vez, NX Additive Manufacturing, como veis, pues proporciona en este caso nos proporciona un proceso definido, un flujo de trabajo perfectamente integrado para, para definir el proceso de, de producción. ¿no? Por ejemplo, comenzamos colocando pues, las piezas que vamos a, a fabricar no, pues eh, en la bandeja virtual de la impresora, ya sea de una forma manual o, o de una forma automática. ¿no? Eh, aparte, al colocar esas piezas, pues muchas veces lo que vamos a tener es que crear soportes para colocar la pieza en la posición idónea y esos soportes pues muchas veces es necesario reajustarlos. ¿De acuerdo? Funciones como Slice Viewer pues me van a permitir mostrar las, las secciones de impresión individuales, ¿no? Por planos. Y donde puedo ver incluida, por ejemplo, la, la propia ruta del, del láser, ¿de acuerdo? Los análisis de, de distorsión térmica y predicción de, de sobrecalentamiento local pues van a permitir que el impacto térmico en el proceso, ¿no? me van a permitir analizar el, el impacto térmico de, de, en el proceso de, de impresión real, ¿de acuerdo? Y luego, pues eh, con NXCAM, ¿no? la herramienta de de control numérico de, de, de Siemens, pues se pueden eliminar, ¿no? Generando trayectorias de, de mecanizado, pues los soportes que hemos definido previamente antes para, para colocar, por ejemplo, las, las piezas en, en la bandeja de, de impresión. Y después del gemelo digital de producto y de producción, pues por fin, ¿no? Ya hemos llegado a, al mundo real, ¿no? Nos han demostrado los gemelos digitales de tanto de producto y de producción, pues nos, nos han demostrado que, el mundo, que, que, que en el mundo virtual de nuestro diseño y nuestra planificación eh, están listos para, para pasar a, a la producción real. ¿no? Y una vez más, ¿no? eh, podemos y debemos asegurarnos de que, de que al pasar a la producción real, pues lo vamos a hacer bien a la, a la primera. Bueno, eh, como la mayoría ya sabéis o deberíais saber, ¿no? el taller también es, eh, hasta ahora principalmente hemos visto sobre todo software, ¿no? pues el taller también es el terreno de juego en el que Siemens se mueve como, como pez en el agua. ¿no? Gracias a, a, al equipamiento de, automa de automatización líder mundial y el concepto de Totally Integrated Automation o TIA, como queráis llamarlo. Siemens pues, permite una producción eficiente, fluida y, y sobre todo segura. ¿no? TIA proporciona todo lo necesario para, para convertir los beneficios de la digitalización en un auténtico valor añadido. ¿no? Con, una con una cartera integrada de, de, de componentes, tanto de hardware como de software, el concepto de Totally Integrated Automation pues, permite una ingeniería eficiente y, y operaciones transparentes. Pero antes de, dar, de, dar, ¿no? de que se pueda dar luz verde a la empresa digital o a la Digital Enterprise, eh, se requieren de, de nuevos conceptos y, sobre todo, también de nuevas tecnologías. ¿no? Estamos hablando aquí de robots, o vamos a hablar a continuación de robots móviles en producción, de vehículos autónomos en transporte y logística. Estamos hablando de industria, lo vamos a hablar de industrial IoT, aplicaciones de realidad aumentada para técnicos de servicio y mantenimiento. Y aplicaciones de, de realidad eh, virtual, por ejemplo, para, para usuarios, ¿no? Todas estas aplicaciones, pues, y ponen unas demandas eh, en nuestras redes que llevarían nuestras redes a, a sus límites rápidamente, ¿no? Entonces, con motivo de esto, pues, surge 5G industrial, ¿no? Que, que, bueno, que puede despejar el camino para aplicaciones pioneras en el entorno industrial, pues, con una fiabilidad sin, sin precedentes, con unas latencias extremadamente bajas y con una con, conectividad industrial IoT integral, ¿de acuerdo? SIMATIC RTLS o Real Time Locating System ¿no? es un componente clave en la infraestructura digital de, de la fábrica del futuro, ¿no? Para que los sistemas inteligentes como los robots móviles los sistemas de transporte de guiado automático y el software de automatización de última generación, pues puedan responder de una forma autónoma y correcta, pues necesitan saber dónde están y, y el cuándo, ¿no? Entonces la, pro, la plataforma de localización, SIMATIC RTLS, pues logra esto de, de una forma precisa y fiable, ¿no? Es capaz de localizar objetos con una precisión medida en centímetros y pone estos detalles de, de posicionamiento pues a disposición de, de sistemas de un nivel superior en tiempo real pues para que los utilicen eh, muchas de las operaciones de, de ensamblaje eh, requieren de, del transporte continuo de componentes pues por ejemplo entre las diferentes estaciones de montaje eh, entre diferentes salas de ensamblaje o por ejemplo desde la sala de ensamblaje hasta su destino final, ¿de acuerdo? Los vehículos de guiado automático AGVs, como queráis llamarlos, se utilizan pues para transportar componentes y garantizar una reubicación fiable. Simove es la solución de automatización para AGVs que incluye componentes de automatización y accionamientos de Siemens junto con software modular y probado previamente. Simove permite a los fabricantes de máquinas y a los clientes finales pues automatizar sus aplicaciones AGV y cambiar pues como habíamos dicho en, en slides anteriores, cambiar las rígidas líneas de, de fabricación por una producción más flexible y más modular. estamos viendo que, que, que la transformación digital, ¿no? la digitalización de, de la industria, pues trae consigo un aumento exponencial o desenfrenado de, como queráis llamarlo, de la cantidad de datos que, que se generan, datos de las máquinas de producción, de las máquinas herramientas, de los procesos y las plantas, ¿no? todos ellos producen datos que contienen una información muy valiosa para, para todas las empresas. ¿no? Si estos datos se utilizan de, de manera inteligente, pues estos datos pueden ayudar a optimizar tanto los procesos como los productos, ¿no? a hacer un mejor uso de, de los equipos y, por ejemplo, pues mejorar la, la programación de, del mantenimiento de, de esos equipos. ¿no? Con Industrial Edge lo que permite es integrar aplicaciones en el entorno de producción de una forma muy fácil y ofrece la flexibilidad de, de decidir si queremos que estos datos, eh, cerca, mantener estos datos de forma local o procesarlos, por ejemplo, en, en la nube. Eh, como estamos viendo, la digitalización lo está cambiando todo y los fabricantes deben reaccionar de manera rápida e inteligente a, a cambios inesperados, al mismo tiempo que, que pueden responder eh, a plazos de entrega más cortos y satisfacer las demandas de los clientes de esta forma. A estos desafíos no solo se enfrentan las grandes empresas, sino que también se enfrentan la, las pequeñas y las medianas empresas. ¿no? Entonces, soluciones de, de software de planificación y programación avanzada, como OPS, Off Center APS, perdón, se han desarrollado para, para satisfacer estas necesidades. ¿no? Este software pues, utiliza algoritmos avanzados que equilibran la demanda y la capacidad para generar pues, programas de producción alcanzables. Optcenter ¿no? APS pues, se puede utilizar tanto para la planificación estratégica a, a largo plazo, que, que cubra meses y años, como para la planificación táctica a medio plazo, con un horizonte pues, de planificación que puede ser de, de unas pocas semanas o para la secuenciación y la programación detalladas. OPCenter Execution Discrete pues proporciona potentes capacidades de, de ejecución de fabricación ¿no? que garantizan una mayor flexibilidad y eficiencia del proceso, una integración completa con, de los requerimientos reglamentarios y de calidad procesos de producción sincronizados para una gestión óptima de la cadena de suministros y una reducción sostenida de, de los conte, costes de mantenimiento y de operación. Esta aplicación, combinada con sistemas RP o con sistemas PLM, como por ejemplo Teamcenter, pues forma una parte integral de la estrategia tecnológica de fabricación, ¿no? al proponer, al proporcionar, perdón, la visibilidad necesaria para aumentar la calidad y la eficiencia en la planta ¿no? y dentro de las operaciones de, de la cadena de, de suministro. Opcenter Intelligent lo que hace es recopilar, conectar, organizar y combinar datos procedentes de, de distintas fuentes, ¿no? datos de fabricación de distintas fuentes. ¿no? Eh, y los combina pues eso de una forma inteligente y contextualizada pues para obtener información de forma inmediata y que sea fácilmente digerible o procesable de acuerdo la información pues incluye datos de procesos combinados con que puede no con información comercial con datos de operaciones e indicadores claves de rendimiento o KPIs no que afectan a, a la fabricación no pues lo que hace es brindar al usuario una perspectiva general de la información en el contexto de las operaciones de fabricación, proporcionando pues, herramientas para crear cuadros de mando o dashboard o informes que nos permitan explorar los datos y detectar pues, posibles tendencias y otras posibles relaciones entre, entre los datos. Las plataformas de control y, y de accionamiento de, de Siemens no, accionamiento industrial de Siemens como son Simatic, Sinamics y Simotics, pues se utilizan en máquinas de fabricación aditiva de alta gama en todo el mundo. Por otro lado, como hemos comentado antes, también pues los, controles sin numeric, los controles numéricos sinuméricos, nos van a permitir la eliminación no de las estructuras que veíamos antes de las piezas de, de fabricación aditiva mediante, bueno, pues precisas y complejas trayectorias de mecanizado, pues donde la herramienta incluso puede moverse eh, en varios ejes simultáneamente, por ejemplo, pues con robots donde tienen seis ejes o seis grados de, de libertad, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, pues las máquinas de eliminación de, de polvo de metal, pues utilizan pues, equipos también de automatización de Siemens, que lo que hacen es inclinar y, y girar la pieza a fin de eliminar el, el, el polvo suelto que, que ha quedado. ¿no? Los algoritmos de Siemens pues, calculan esos movimientos de, de forma automática, ¿no? según, sea, según sea necesario. No solo la producción o la fabricación generan gran cantidad de datos de datos valiosos, no esto también es aplicable a, a, al propio producto cuando cuando está en uso o, o en funcionamiento, no hoy, en, hombre hoy estamos tratando eh, los coches pero podrían ser coches, zapatillas, smartphones, portátiles, trenes, aviones, no cualquier casi cualquier tipo de producto hoy en día genera genera datos, ¿no? estos datos de de un producto en uso pues también se capturan en lo que llamamos el gemelo digital de, de rendimiento, ¿no? lo que permite nuevos modelos de negocio y, por supuesto, también nos permite una mejor próxima generación de, de productos. ¿no? El gemelo digital de, del rendimiento comprende, pues, des, comprende los desempeños tanto de, de la producción como de, del propio producto. ¿no? Se alimenta constantemente de, con datos del producto y de las instalaciones de, de producción, lo que nos conduce pues, a, a nuevos con, conocimientos. Gracias a la conexión con, generada con componentes de automatización integrados, el taller proporciona todos los datos relevantes que luego se analizan en la nube para, para permitir optimizaciones continuas a lo largo de, de toda la cadena de valor. ¿De acuerdo? Vamos a ver esto un poquito más de, más de cerca, con algunos ejemplos. Por ejemplo, los tiempos de, de inactividad eh, son, todos sabemos, que son costosos, ¿no? especialmente pues, cuando no están planificados. Acabamos de tener un ejemplo muy reciente con, con, con la pandemia, ¿de acuerdo? En este caso no, no tiene que ver con la pandemia, pero bueno, el fallo impredecible de, de, una, de una sección de una línea pues puede dejar a, a toda la producción fuera, fuera de servicio, ¿no? incluso durante, durante varios días. Entonces, en este caso, bueno, pues lo que pretendemos es con servicios predictivos, gracias a, al conocimiento que, que vamos acumulando, ¿no? con tecnologías de vanguardia como es la inteligencia artificial, pues hace que casi seamos capaces de, de ver el futuro o de predecir el futuro y evitar, pues, sorpresas desagradables a través, por ejemplo, de, de la planificación de, de mantenimiento optimizada, ¿de acuerdo? Eh, con Industrial Anomaly Detection, Siemens ofrece una herramienta de seguridad de última generación para entornos de, de producción. ¿no? Esta herramienta identifica automáticamente los eventos que no se corresponden con, con el patrón esperado dentro de las redes de, de, sus, de nuestros sistemas de control y al hacerlo, al detectarlos, pues nos proporciona una descripción general de, del estado de, de seguridad de, actual del entorno supervisado incluida pues, la identificación de, de activos y, y también del, inter, del inventario. ¿Esto es lo que nos va a permitir? Pues, pues esto nos va a permitir una identificación rápida de, de las amenazas a, a nuestro sistema que pueden representar un riesgo sobre todo para la disponibilidad. ¿no? Es un sistema de, de, de aprendizaje automático con inteligencia artificial por lo que la taxa de detección de estas anomalías pues mejora con, con el paso del del tiempo. Se consideran brechas de seguridad a, a cualquier mal funcionamiento, tanto de un sistema operativo o programa de usuario, a través del cual, pues, los, los atacantes, ¿no?, pues, pueden robar nuestros datos o, por ejemplo, también tomar el, el control de, de nuestro dispositivo, ¿no? Eh, las brechas de seguridad y las vulnerabilidades las sufrimos todos y, y salen a la luz a diario pues a través de, de, de los componentes de, de software ¿no? todos tenemos que actualizar también nuestro Windows por ejemplo en la actualidad pues los fabricantes y los operadores de tecnología de, de automatización pues que utilizan múltiples componentes de, de, de software pues lo único que pueden hacer principalmente es rastrear laboriosamente si los productos que fabrican o usan se ven afectados por estas vulnerabilidades. ¿no? Industrial Vulnerability Manager lo que hace es que esto sea mucho más fácil para los clientes al detectar pues, esas brechas de seguridad en, en sus componentes. Todos los operadores de, de instalaciones de, de producción industrial pues, se enfrentan a, al mismo reto o al mismo desafío de, de combatir la, lo que es la creciente presión competitiva, pues aumentando la eficiencia de la producción. ¿no? Después de todo, ningún fabricante en el mundo ¿no? pues, puede permitirse el lujo de, de tener un potencial de optimización sin, sin explotarlo al máximo. ¿no? Detectar este, este potencial a veces no es fácil, ¿no? y requiere de, de un enfoque integral que, que puede utilizar procesos de IT integrados pues, que nos permitan optimizar la, la producción. Motion Control Service pues, ayuda a los operadores de máquina a identificar estos potenciales sin explotar ¿no? que nos permitan optimizar y, y mejorar la, la producción mediante procesos de, de IT integrados. Hemos visto un montón de, de ejemplos de, de, de gemelo digital, de, de, de casos de uso donde aplicar la digitalización, ¿no? Pero ¿cómo se puede preparar una, una planta para, para cumplir ¿no? con los requerimientos de digitalización en un entorno que, que cambia constantemente y de forma rápida, ¿no? Pues para ello, ¿no? Contamos con nuestros consultores experimentados en, en transformación digital. que trabajan junto con nuestros clientes, pues por ejemplo, en primer lugar, para determinar, perdón, para determinar el nivel de, de digitalización de las empresas. ¿no? En, base, <coughs> perdón, en base a, a este nivel, ¿no? este es el punto de partida, para luego posteriormente pues, desarrollar una estrategia de digitalización ¿no? que se adapte a sus necesidades y una hoja de ruta que, que se adapte a, a los requerimientos. Y también, al, y muy importante, a los drivers de, de su negocio, ¿de acuerdo? Bueno, y ya para, para terminar con la presentación y dar paso a las preguntas, pues quería mostraros un vídeo que, que recoge un poquito todo lo que os he comentado eh, de una forma muy visual y gráfica, eh, ¿no? pues que recoge el, el concepto de, de Digital Enterprise. disculparme porque está en inglés, pero bueno, yo creo que se entiende bastante bien I think must. let's be honest the world has changed a lot over the past few years today you can configure and order electric scooters online and name your preferred delivery date new products faster more personalized yeah the things we like to do for fun present major challenges to companies all over the world mm -hmm. from personalized production to mass-producing one-off items and getting new products to market with lightning speed. Securely and flexibly, of course, delivering exactly what the customer wants with consistently high quality at affordable prices while always looking for new ideas to generate more business. This takes true entrepreneurial spirit and a whole lot more. Product development, automated production processes, and digitalization must go hand in hand in order to create a company that can do all this in other words a true digital enterprise a digital enterprise digital enterprises culture needed to do these things great what does that mean it means looking at things holistically the products, machinery, processes, the entire plant, complete production, and the way everything performs. Not just the hardware, but most of all, the data models and software solutions. Only by combining, processing, using, and continuously optimizing virtual and actual information can you come up with something new, something better. This is what we call the digital enterprise. And there is only one company that really excels at this Siemens. We do equally well in a variety of industries, whether it's brewing beer, mixing paint, producing medicine, or assembling cell phones, airplanes, or cars. Why is Siemens so good at this? Siemens has mastered the principle of digital twins, which means it has something special to offer. Picture this. You want to produce a new soft drink or modify an existing recipe. Okay, the first step is to experiment with the recipe and then simulate, optimize, and test the ingredients digitally across the board. Of course, your drink needs a cool bottle and an eye catching label, both of which you can also design digitally. You can then use this data to simulate the bottle and make sure it's stable enough. All without having to build expensive prototypes. Once you're happy with your product, you have to plan its production. What machines to use and with which functions? How do they fit with your existing equipment? How do you organize the flow of goods, employees, workflows? You can now do all this digitally in a process called the digital twin of production. It's faster and more efficient, and of course, there are also fewer errors once you switch to the real world. You can transfer information, tests and processes to actual machines and entire plants with the press of a button. We even have cool technologies that let you digitalize existing factories. And of course, we have an automation portfolio like no other. Siemens calls this totally integrated automation. Because Everything is interconnected and therefore delivers huge quantities of valuable data. Totally integrated. So now production is up and running, and we are creating a tremendous number of wonderful products and generating lots of data, which must, of course, be protected. The digital twin of performance is our term for all operating and production information, as well as information about the finished product. The good and sometimes the not so good data flows back into the virtual product and production planning processes, thus continuously optimizing the entire system. We have cool cloud based analysis tools and trailblazing new technologies that keep making everything better and more transparent. And if you don't know where to start, don't worry. Siemens has digitalization service experts who can guide you on where, and how to take the first step. Once you've done all this, you have built a digital enterprise. And that means that everything will now be much faster, more individualized, and have the highest quality. It's good for customers, and it's good for the industry. To sum it up, a multitude of software tools and products must, of course, all work together. And Siemens has a name for this the digital enterprise. No one else can offer this really and suddenly when you hear someone say realize your digital transformation now it all makes perfect sense the digital enterprise only we have it siemens ingenuity for life bueno pues hasta aquí la presentación es tiempo de que genial si hay alguna pregunta pues me la hagáis De nada. <laughs> Muchísimas gracias, Juan Carlos. De nada. Eh, bueno, pues empezamos eso con el tiempo de preguntas. Eh, te voy a hacer una, ¿vale? A ver, ¿cuál es el papel que de una herramienta PLM en la digitalización? ¿Cuál es el papel de una herramienta PLM en la digitalización? Hombre, desde mi punto de vista, eh, una herramienta PLM de gestión de ciclo de vida del producto, pues tiene un papel clave en cuanto a la digitalización, ya que permite a, a las empresas gestionar sus diferentes representaciones de, o gemelos digitales, ¿no? como hemos visto el gemelo digital de producto, el gemelo digital de, de, de producción, no solo me permite gestionar, sino que aparte me permite pues, conectarlos. ¿De acuerdo? Además, el PLM actúa como, como fuente única de, de repositorio de, de, de la verdad. ¿De acuerdo? Y, y bueno, pues aparte pues, permite a, a digitalizar lo que serían los procesos de la, propia, de la propia empresa. ¿De acuerdo? Genial. Pues si no tenemos mucho tiempo, te voy a hacer una más solo, ¿vale? Y terminamos. Eh, ¿Cómo podemos saber el grado de madurez digital de una empresa? Bueno, es una, una buena pregunta, no, no, no es fácil de, de responder, pero bueno, yo por ejemplo... Porque hay muchos factores, influye en muchos factores. Ya habéis visto un montón de casos de uso, de soluciones que se pueden aplicar a la hora de, de digitalizar una empresa. Pero bueno, yo me fijaría en el nivel de estandarización de, de sus diferentes gemelos digitales. Me explico. Por lo que yo digo por estandarización, me refiero al grado en el cual una organización pues crea representaciones digitales utilizando herramientas estandarizadas. ¿no? Pues, por ejemplo, esto es muy común en la parte de. Del, del gemelo digital de, de, de productos, sobre todo en la parte de CAF, pero por ejemplo no es tan común, por ejemplo, en la parte eléctrica. Y otro factor, pues también que indicaría el nivel de digitalización que puede tener una empresa, pues, pues la, la posible integración que hay entre los diferentes gemelos di digitales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entre la, la parte mecánica, la parte electrónica la, y la de software, o por ejemplo, la integración entre el gemelo digital de producto y el gemelo digital de... De producción. De acuerdo, serían un poco para mí pues los puntos en los que indagaría para ver el, el nivel de, de madurez que puede tener una empresa en cuanto a digitalización. Muy bien, pues con esto terminamos. Y eh, bueno, así cumplimos con el tiempo que habíamos establecido. Eh simplemente dar las gracias a los oyentes y en especial a ti Juan Carlos y a Siemens por darnos este abanico de soluciones y eh, distintos ejemplos que se pueden aplicar para el tema de la digitalización en, en la automoción y así pues como decías al inicio, ¿no? convertir esto en vez en reto en una oportunidad y ser más productivos. Pues nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Dios, sí, un saludo, hasta luego.